Hey there. Bon appetit. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va, team? Bonjour. Bonjour. Benvenuti, fancy classy. Buonasera. Buonasera, bonjour. You're awesome. Ya todos así como, oh my God, vamos a recibir francés. Bonjour, bonjour, équipe, no. Bonjour, bonjour, ça va? Bonjour, mon chéri. Bonjour, équipe. Bienvenue, bienvenue, bienvenute. Que si estamos, bueno, yo italiano no sé mucho. Good evening. Hello, good evening. How is everybody? Buen provecho a todos. Thank you so much. Algunos ya están uniéndose conmigo. Good evening. Hello. Welcome to the class. Thank you so much for being here. Okay. All right. So we're going to be starting in a couple of minutes. Thank you very much, guys. So happy to have you here again. Taco. Es un burrito. All right, welcome, very welcome team. Thank you so much for being on time. I really appreciate it. And we're going to be able to start the class today. Vamos a empezar la clase, así que si gustan, me gustaría que pasemos attendance. Así que vamos a pasar a attendance el día de ahora para ver quiénes están con nosotros. So, let's take a look. Gertrudis Montero. Carlos Alberto Segura Martínez. We have Carolina Eleonor Cardona. Carolina, present. Here. Perfect. Welcome, Carolina. Thank you so much. Dina, vamos a ver, Dina. Present. Perfect. Thank you so much. Edgar Cruz. Thank you very much, Edgar. Present. Perfect. Elsie Merino. Present, teacher. Perfect. Welcome to the class. Tenemos también a Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect. Yanira López. Present, teacher. Perfect. We have Marisol Menjívar. Present. Perfect. Adan Asensio. Presente. Perfect. Federico Campos. Present. Perfect. Roberto Torres. Present. Perfect. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto, I don't know if you're here with us. Present. Perfect, that's great. Present. Juan José Cerón. Present. Perfect. We have Ricardo Alvarenga. We have Magdalena Rivera. Magdalena. Present, teacher. Perfect. Raúl Alvarado. Raúl Alvarado, I don't know if you're here. Javier León. Isidro Samuel. Present. For me, you're Samuel forever. Sonia. Thank you so much. Yesenia Emperatriz. Jesse. And Dominica. Present, teacher. Perfect, that's great. Awesome. Welcome to the class. Hay dos cosas que tengo que decirle. Carlos Alberto, ya apareciste. Buenísimo, muchas gracias. Yes, buenísimo, gracias. Let's go. Vamos a ver. Yo quiero hablarles de dos cosas el día de ahora. Tengo dos noticias, una buena y una mala. Can, can, can. ¿Cuál quieren recibir primero? ¿La buena la mala. O la mala primero? La mala. La mala. La mala. La mala. La buena. La mala. Le voy a dar la mala noticia, es que el día de mañana no tenemos clase. Teacher, excuse me. Teacher, excuse me. Ya es. Muy, muy malo. Teacher, tengo problema con el internet y me está sacando. Aquí está. Okay, excelente. Perfecto, gracias Yesenia por letting me know. Sí, porque me está sacando, entro y salgo. Está bueno, gracias por reportarlo, gracias. Thank you, thank you. Bueno, la mala es que no vamos a tener clase mañana, así que yo mañana no los voy a ver. So I don't know quiénes son papás el día de ahora, pero Happy Father's Day para los papás. Un aplauso para todos. Thank you very much. Eso, Happy Father's Day. Díganme quiénes son papás aquí. A ver, cuéntenos quiénes son papás. I am. Thank you, Juan José. Carlos, Roberto, ¿vos sos papá? ¿En serio? ¡Qué chivo! ¿Quién más? Roberto, Juan José, ¿quién más? Carlos, Federico también es papá, ¿quién más? Edgar, vos sos papá. Yo no creo que usted sea papá, Edgar. No. Vea, yo lo veo bien en la flor de la juventud. Por favor, no tenga hijos todavía. Disfrútese de estar soltero. Vamos a ver quién más. Yo no creo que Samu tampoco tenga. Yo lo veo bien niño a Samu. Samu es bien inocente. No se metan con Samuel, por favor, porque él es un niño muy inocente. Vamos a ver. No sé por qué Samuel tiene eso de como querer protegerlo, porque a mí me pasa con él y no lo conozco. You see, yo también. I know, I want to do that. No sé por qué. Samu, tenés un aura así de protección. I don't know, you have that vibe. Sí, es que creo que todavía es muy tierno. Sí, no, es que este es un bebecito, es un tiernito, ¿verdad? Todos nosotros ya nos está machucando la vida, todos. Vaya, todos, así nos está haciendo la vida. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Dice Carolina. Yo no, dice Carolina. No, esta es la actitud, esta es la actitud. 50 años, porque ya en clase vamos a estar cuando yo cumpla 50 años. Oh, muy bien. Nos dice porque tenemos que celebrarlo, en la clase. Imagínense si estuviéramos en clase, partimos un pastel, obviamente, ¿verdad? Yo creo que sí, partimos un pastel. Pero o una pizza party. That would be great. Pizza party, all right? O popcorn party. That would be also great. Lastimosamente, yo les voy a invitar a una pizza, pero usted se la va a tener que comprar. I'm sorry. All right, great. Igual a los papás, los invito a comer mañana, ¿verdad? Todos los papás. Cuánta maldad. ¿Verdad? Pero cada quien va a tener que invitarse solito, pero cualquier cosa, ¿verdad? Ese es mi nombre, todo, ¿ok? All right, great. Bueno, ahí sí que disfrutan la comida que les van a invitar ahí su familia. También va mi nombre. Muy bien. Y tengo otra buena noticia. La buena noticia es que que usted no tiene que preocuparse por aprender inglés justo ya. Tranquilos. Usted no tiene que preocuparse por aprender inglés ya. Porque mire, esto es un proceso. Miren, yo le estaba escribiendo a alguien, yo me reservo el nombre, pero yo estaba escribiéndole a alguien y yo le decía, miren, es que fíjense que hablar inglés es como cuando un niño está aprendiendo a hablar español, ¿verdad? Hay niños que les cuesta aprender a hablar español. ¿Cuántos de ustedes tuvieron hijos que les costó hablar? Dios guarde, hay niños que llevan 3 años y no hablan nada de español, o sea, y es nuestra lengua nativa y todo mundo en la casa habla español, pero miren, los bichitos mañosos no quieren hablar bien, no quieren, ¿vea? Pues pasa lo mismo con el idioma inglés. A muchos de ustedes se les va a hacer rapidito porque miren, el lóbulo frontal de todos ustedes está hiper mega desarrollado y usted tiene el lóbulo frontal tan desarrollado que usted un segundo idioma lo va a agarrar así. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Yo incluido, a mí me cuesta aprender otro idioma. Yo estoy aprendiendo francés y ¿saben cuántas clases llevo de francés? Un montón de clases porque no se me queda nada en francés. No se me queda. Yo trato, yo les prometo clases. Yo trato y trato. Yo digo, es hoy sí. Hoy sí, hoy esta clase, hoy sí voy a aprender. No se me queda nada. Yo los entiendo, ¿verdad? Yo los entiendo a todos ustedes y no quiero que se me desespere. Otra cosa muy buena, y esta es una buena noticia, es que esto es un módulo de 4 semanas. O sea, esto es un módulo de 4 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en 4 semanas no le gusta esto, pues no problem. Usted deja de estudiar. En 4 semanas, this is going to be done. Ahora yo los motivo a todos ustedes a que espérense, denme la oportunidad a mí de enseñarles y compartir con ustedes 4 semanas. Denme la oportunidad de hacerlo. Y si usted en 4 semanas no le gusta este idioma, pues deje de estudiarlo. Yo le puedo decir otra cosa. Hay gente que es bien haragana. Lastimosamente hay gente que es bien haragancita. Y hay gente haragancita que no le gusta, no, es que no le gusta. Es que me dicen, fíjese teacher que yo no tengo tiempo, pero lo ven aquí, ven en español. Tú, con el vecino, con el compañero de trabajo. Y ellos empiezan a hablar, pero nunca tienen tiempo para el idioma inglés. It's fine. Está completamente bien. Pero that's your challenge. Ese es su reto personal. Todos aquí somos adultos, ¿cierto? Que todos somos adultos aquí. Yo no creo que no tengo ningún menor de edad y thank God, porque a mí no me gusta trabajar con niños. Ay, yo lo siento, Tim, pero yo admiro mucho a Marisol, pero yo no puedo. Marisol, yo no sé cómo usted hace, pero yo no puedo. Creo que es todo en paciencia, teacher. Todo se va aprendiendo, en el camino se va aprendiendo. Yo no puedo, pero ¿qué es lo que les quiero decir a todos? Y esto es un mensaje que les quiero dar a todos el día de ahora. Usted no tiene que estar corriendo para aprender inglés. Usted no va a meterse un chip en su cabeza y de la nada va a hablar como lorito en inglés. Esto es un proceso y requiere tiempo, requiere paciencia, requiere responsabilidad, disciplina. Así como cuando un niño está aprendiendo a hablar español cuando está chiquito. Pasito a pasito. El niño le dice, ¿cómo se dice taza? No, no se dice taza, se dice casa. Y el bichito a los 5 minutos ya está, taza, ¿verdad? Y yo, no es una taza, es una casa. Y usted empieza a corregir a ese niño hasta que el niño solito empieza a decir, ah, casa. A algunos niños les cuesta 2 años. A algunos niños a los 9 meses y ya te están hablando a los 9 meses, pero rapidito, ¿verdad? Así es el idioma inglés y usted no tiene que desesperarse. El idioma inglés es un proceso, requiere de mucha disciplina, requiere de paciencia. All right? Así que tranquilos, esta es la clase número 7, o sea, tranquilos todos. Estamos en la clase número 7, imagínense ustedes apenas y empiezan a dar estos pasitos. ¿Estamos, Tim? Así que yo espero que todos me den la oportunidad, right? Give me the chance, give me the opportunity. Denme la oportunidad de compartir este conocimiento con usted. Al menos si usted no le gusta, si no quiere, usted ya va a saber que es spoiler alert. ¿Verdad? Ah, no, le van a decir, deja de darme un spoiler alert. ¿Verdad? Al menos eso ya lo sabe. usted va a aprender la diferencia entre homework y task. Al menos eso, yo sé que no se le va a olvidar nunca en su vida. I know that. Y así más adelante vamos a ir aprendiendo poco a poco más palabras y usted solito va, de repente me va a decir, teacher, wow, I know a lot in English now. Teacher, I can speak English now. ¿Por qué? Porque esto es tranquilo, al suave. Yo siempre le digo a todos mis alumnos, hey, relax the donut. Relax the donut. Yes, tranqui, todos tranquilos. ¿Verdad? It's a process, relajémonos. This is a process for everyone. ¿Quiénes están conmigo, team, so far? ¿Estamos bien? No se relajen, no se estresen. Tranquilos, all right? Esta es la clase número 7, o sea, tranquilos todos. Ahora, si usted siente, es que miren, el teacher es bien yuca, es bien exigente. Sí, yes, I am. Es que el teacher nos exige mucho. Sí, yo le voy a exigir, yes. Porque si usted tiene tiempo para chambrear, estoy seguro que tiene tiempo para hacer tareas. Si usted tiene tiempo para ir, ¿verdad? A, no sé, qué sé yo, a la tienda, usted tiene tiempo para venir a la clase. Si usted tiene tiempo para otras cosas, usted tiene tiempo para inglés también. Así que, sí, soy exigente. I will be very hard on you. But it's because I really want the best. Quiero que ustedes sean los mejores. Y quiero que ustedes lleguen al siguiente módulo y que no me digan, el otro teacher no nos dijo esto. O que lleguen al otro módulo y no sepan decir, done, teacher. Yes, I'm done. Yo me voy a morir. Yo sí me voy a morir, ¿verdad? So, yo solo les pido paciencia, tranquilos, y esa es como una buena noticia. Esto es un proceso, so relax, just chill. ¿Saben cuál es la otra palabra que utilizamos en inglés para relax? Y esa es una palabra millennial, ¿verdad? Oh, millennial. Escríbanla todos. Chill. Everybody, chill. Sí que chill, guys. Chill. Yes. Esta es una palabra que utilizan los surfers. Chill. Relax. Can you spell it? Of course I can. C-H-I-L-L. Chill. All right. C-H-I-L-L. Así que todos me van a decir ahora, de ahora en adelante, hey teacher, chill, chill, chill teacher, ¿verdad? Mis hijas usan estas palabras. Yes, chill mami, ¿verdad? Yes. Hey, tranquila mami, ¿verdad? Eso quiere decir chill, relax, tranqui, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo algo nuevo? El día de ahora, imagínense, ya llevamos 16 minutos and we'll learn the first new word. That's good. Yes, I do. All right, great. So, para todos, chill, chill everybody. Chill, relax. It's going to be a good day. So, let's start. Remember that yesterday, guys, recuerdan que el día de ayer, nosotros nos quedamos con una práctica. Y nosotros el día de ayer estábamos viendo como cuáles son nuestras rutinas, cuáles son nuestras responsabilidades del trabajo. Así que les voy a pedir un favor. ¿Qué les parece si en este momento todos nosotros repasamos y veamos nuestras notas? Porque estoy seguro que ustedes tienen ahí sus notas en su cuaderno, ¿verdad? Y todos escribieron la lección de ayer. ¿Qué les parece si entre todos hacemos esta actividad? Yo les voy a dar 5 minutos, 5 minutes, para que arreglemos estas oraciones que no están arregladas ahí. Ahí no tienen nada de sentido. Están mal. So, what do I want? Quiero que ustedes lo arreglen. Quiero que ustedes escriban correctamente estas oraciones. So I'm going to give you 5 minutes. ¿Dónde encuentro esto? Esto lo encuentro en el workbook. Así que nos vamos a ir al workbook y está justamente en la página número 2 del workbook. Página 2 del workbook, unidad 2, unit 2. So you're going to be able to find information right there. Y yo no sé cuántos de ustedes, Tim, están pasando por una mala racha accidentalmente de cosas. O quizás solo soy yo. Pero a mí me ha pasado de todo ahora en el trabajo. Y yo digo, ¿será que solo yo soy el salado? I don't know. ¿Saben cómo se dice en inglés salado? Estoy salado. Estoy salty. I'm salty. I'm salty. Yo, I don't know if I'm salty. No sé si solo soy yo el salado, pero he tenido una mala racha de cosas que mejor me da risa. Teacher, yes. What page of the book we have award? Perdón, Alberto, I'm sorry. What page? Oh, what page? Yes. The book we... Yes. I'm sorry. Okay, if you go to the workbook under Unit 2 over here, Unit 2, and then you scroll down, you're going to find... Sí, nos vamos a ir a la unidad 2 y luego vamos a scroll down y nos vamos a ir a justamente la actividad número 5 de la página 2. Okay, thank you, teacher. Perfect. No, you're welcome. Thank you. La clase. All right, so I'm just going to give you a couple of more minutes, team. Algún par de minutitos para que podamos todos terminar en los ejercicios. Estamos todos ya terminando los ejercicios. So thank you so much for trying. And once you are done, tell me, I'm done, teacher, or I'm done, right? So that means that you finish. I'm done, teacher. Perfect. Perfect. So I have a few of you that have done. Remember that the name and the subject goes first, all right? Just keep in mind that the subject or the person that we're talking about, la persona por la que estamos hablando es la primera, ¿verdad? La primera que va. Just keep in mind. Down, teacher. Perfect, thank you. I'm just gonna wait for the rest. And thank you so much. Solamente vamos a esperar, voy a esperar un minuto más y luego lo vamos a hacer todos juntos solo para comparar si ustedes lo tienen igual que yo, right? So we're just going to compare. Thank you so much, Jessie. All right, so then we're going to compare. All right, compare if we have the same results, okay? And let's start, okay? Vamos a confirmar a ver si tenemos el mismo resultado, all right? Vamos a ver si tenemos el mismo resultado. La primera iniciaría como they. Okay, they keep right. Okay, track of the financial accounts of, porque aquí dice que of lleva dos veces, right? Of lleva dos veces, okay. And then companies. Company. Right? Muy bien. ¿Alguien de ustedes lo tienen un poquito similar al como yo lo tengo? Me faltó un off porque no vi el 2. Okay, a mí se me olvidó decirles también. I'm sorry. Okay, but good. Make the adjustments. Igual a mí me faltó un off. Un off. Bueno, buen trabajo. Muy bien, vamos a ver el siguiente. El siguiente es un poquito más fácil, ¿verdad? ¿Con qué empezamos? Con un we. Yes. Okay. Next one. Don't. There you go. Good job. We don't. Advertise. Yes. Wow. The company on internet. The company on internet. ¿Cuántos de ustedes lo tienen igual que el mío? Vamos a ver. Me. Here. Okay. Yo no. No, algunos no. Ok, no. Good job. Va. Vamos a ver el siguiente. Pilas, team. Veamos, ¿cómo lo tenemos? El siguiente sería... I. There you go. Take. In the middle. Not. 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 Yes. Yes, Marisol. Good job. Every day. Every day in the meeting. Every day. In the meeting every day. In the meeting every day. Yes. In the meetings every day. Good. All right. Good job. Good job. All right. Let's do the next one. Vamos a ver la última. Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. ¿Por qué empezamos con Carlos y Mauricio? Porque ellos son el... The subject. Ellos son el subject. Ellos son el sujeto, right? Good job. Answer. Answer. Yes. Answer. Quiero que digan conmigo answer. 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 Esto, si usted dice answer, yo me voy a cortar la vena. Escuchen, escuchen todos muy bien esto, ¿verdad? Para que quede completamente claro. La pronunciación correcta es answer. 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 Answer, right? Answer. Answer. Quien me diga answer, yo me voy a morir. Answer. Yo me voy a morir. El que me diga answer, Dios me guarde, con Dios me libre, ¿verdad? Answer, right? Answer. 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 Okay, muy bien. Muy bien. Carlos, Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. The reception. At the reception. Ooh, it's my phone. There you go. Better now. Perfect. Hagamos las correcciones ahí todos, team, para ver que todos lo tengamos así de bien, right? Muy bien. Good job. Good job. All right. So let's move on. Good job, team. I really like it. Well done. So let's go with the first topic of the day. And I am going to be asking everyone these questions, all right? So these are questions that you should do every day. Nosotros hablamos de una daily routine, right? Daily routine. So we do have daily routines, right? Ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra casa, daily routines with our family, daily routines at home, daily routines at work. So, nosotros tenemos un montón de daily routines, all right? Y me gustaría preguntarle a Yanira. Yanira, do you get up early in the morning? Do you get up early in the morning? ¿Qué significa get up, everybody? Esa es una pregunta para todos. Levantarse. Levantarse. Entonces, one more time, Yanira. Do you get up early in the mornings? I am? Yes, no. Yes, I am. Early, ¿qué significa? Early. Yes, early. Yes, good question. Yes, porque, y déjenla, ahorita dejemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo mejores palabras. Estamos aprendiendo palabras que no entendemos. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque, Yanira, esto le va a pasar a usted en inglés. Cuando hable con un americano, ¿verdad? Usted se va a quedar como, ¿cómo? ¿Cómo me está diciendo vos? ¿Qué me está diciendo, vea? Contame, ¿qué dice, vea? Imagínense que le pase eso a Sonia. Sonia, ¿cómo va a ser usted? ¿Y si está solita? ¿Qué va a pasar? Ay, no, va a decir Sonia. No, yo no hablo inglés. Yo no, vea, no. Así que pensemos, ¿cómo podemos hacer para clarificar una palabra? Si yo no entiendo una palabra, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir para que me clarifiquen esa palabra? Entonces, Yanira, yo le voy a dar un tip. Right? Porque aquí se trata de solucionar y comunicarnos, ¿verdad? Hey. Si usted no puede entender una palabra, usted puede decir early, early repeat, please, early. Ajá. Dígame qué palabra no puede entender y trate de comunicarse conmigo porque I don't speak Spanish. Okay, entonces, ¿cómo dice? Do you get up early in the morning? Do you get up early in the morning? I am... Yes. Okay, yes, that's fine. Okay, good. I like it. Okay, good. ¿Qué es lo que les quiero contar? Y esto es una oportunidad de aprendizaje para todos. Pónganme atención. Esto solo lo voy a decir una vez. Cuando usted no entienda a un gringo, usted le va a preguntar lo que no entiende. Yanira hizo algo que me encantó. Yanira me dijo... Early, repeat please, early. Usted puede decir, cuando no entiende, usted puede decir, I don't understand. I don't understand. Early, I don't understand, early, all right? Eso es cuando usted no me entienda nada y eso lo vamos a aplicar a partir del día de mañana. O sea, a partir de mañana, cada vez que usted no me entienda nada de lo que yo le estoy preguntando, ¿cómo me va a decir, Tim? I don't understand, teacher. Le voy a enseñar otra forma más cortita. Porque yo les quiero enseñar lo más fácil, ¿verdad? Les voy a enseñar lo más fácil. I don't get it. Teacher, I don't get it. Teacher, do you spell get it? Get it, yes. G-E-T, get, space, it, I-T, get it. Okay. All right? Thank you. You're welcome. Thank you, Yesenia. All right. Estamos, como, vamos a practicar las dos veces. Si no me entiende algo usted, ¿cómo me va a decir? I don't understand. Ahora le voy a explicar la diferencia entre las dos. I don't understand es más respectful. ¿Ok? Cuando usted dice I don't understand es bien respetuoso. Usted está respetando a la persona a quien usted le está diciendo, ¿right? Si usted dice, I don't get it, es porque usted ya tiene confianza con esa persona. Usted le puede decir, I don't get it a su papá, mamá, familia, amigos, comadre, ¿verdad? Compañeros de trabajo, porque usted ya tiene confianza. All right? Así que usted ya tiene confianza conmigo, yo le voy a dar permiso que usted me diga, teacher, I don't get it, ¿verdad? Teacher, I don't get it. ¿Qué es lo que yo no le voy a permitir que usted me diga I don't understand? Usted repita conmigo, I don't understand. 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 Si usted me dice I don't understand, se oye bien robótico. Así que le voy a pedir a todos que se pongan en mute. Todos se ponen en mute. Y le puedo dar un consejo. Suene natural. Así como usted habla en español, así que se oiga en inglés. Hágalo de forma natural. Repítalo solito. Teacher, I don't understand. Eso es como yo lo digo. Este soy cativo. Yo soy cativo. Usted lo va a decir natural como si usted estuviera hablando normalmente. Practíquelo, ¿verdad? No, que no suene como robot, que no suene como el teacher le ha dicho, que suene como usted es, su personalidad. Practice. Yo los veo a todos moviendo sus boquitas. Thank you very much. Su familia le va a decir, usted es tan loco. Pues estás loco, le va a decir su familia, ¿verdad? Y este loco, ¿verdad? No, está bien, usted está en la clase de inglés. Usted está conmigo. Estamos locos los dos. Así que va. Practíquelo un minutito más. One more minute. Practíquelo. Teacher, I don't get it. Teacher, I don't understand. All right. We're practicing. Estamos practicando todos solitos. Y le voy a preguntar una vez más. All right. Y voy a decir un nombre y el que diga, usted me lo va a decir de las dos veces, exactamente como usted es, su personalidad. Yo siempre digo, the best version of you, right? The best version of you in English. So let's do it. Samu. I don't get it. I don't understand. That sounds like Samu. Yes, yes. Good job. I like it. Juan José. Teacher, I don't get it. I'm sorry, excuse me? Don't get it. Oh, okay. Yes, that sounds like Juan Jose. Yes, good job, good job. Marisol. Teacher, I don't understand. Understand. All right. Understand. But that sounds like you. Eso sí suena como tú, Marisol. Good job. All right. Thank you. Magdalena. Teacher, I don't understand. I don't understand. There you go. Okay, vamos a decirlo una vez más, así como Magdalena. Teacher, I don't understand. One more time. Practiquémoslo una vez más. Practiquémoslo una vez más. Practiquémoslo, ¿verdad? Todos los demás están practicando. Cuando yo le diga su nombre, usted me lo dice, ¿verdad? Wendy. There you go. That sounds like Wendy. Yes. Yanira. Yanira. Mute, Yanira. Excuse me. Teacher, I don't get it. There you go. That sounds like you, Yanira. Yes. 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 Good. Juan Alberto. Teacher, I understand. One more time, Juan Alberto. I don't understand. There you go. That sounds like you. Yes. I don't understand. That sounds like you. And I get it. I don't get it. Yes. Let's go with Edgar. Teacher, I don't understand. There you go. That sounds like you. Yes. Digan conmigo una vez más, ¿verdad? I don't understand. I don't understand. Understand. I don't understand. There you go. I don't get it. Yes. Good job. Vamos. Siguiente pregunta, ¿va? Porque ahorita ya practicamos la parte de yo no entiendo, teacher, ¿verdad? Y ustedes me dicen cuál es la palabra que no entendemos, ¿verdad? Así que vamos a preguntarle a otra persona. Juan José, I have a question for you, Juan José. So my question is, do you get up early in the morning, Juan José? Yes. Okay, there you go. That's good. So let's go with Ever. Ever Ortiz, do you get up early in the morning? Yes, teacher. Okay. Get up early in the morning. Great. Awesome. I have a different question. Marisol, do you take the bus for work? Marisol, do you take the bus for work? Yes. Okay. Yes. Okay, perfect. Great. Dominica, do you take the bus for work? Perfect. Great, great. Magdalena, do you have lunch at work? Yes. Okay, perfect, perfect. Carolina, question. Carolina, do you have lunch at work? No. No? Oh, really? No. Okay, good, good, good. Carlos Martinez, question for you. Do you get home late? I don't understand. Oh, that's great. Hey, yeah. Para nada entendí la pregunta. Okay, that's good. But ahora I'm going to tell you in English, right? So, do you get home late? Get home. Very late? Entendí home late. No, not understand late? No. Okay. Marisol, do you understand late? Yes, I do. Okay, so I have a question for you. Do you get home late from work? Home late. Los estoy forzando a que piensen en inglés. Ya esto es un challenge para todos, ¿verdad? Les estoy forzando a que piensen en inglés. Y aquí viene lo yuca, ¿verdad? Yes, Marisol, tell me. Tarde. I'm going to change the question for, let's go with Elsie. Elsie, question for you. Elsie, do you get home late from work? Sometimes, depend activities. Depend, okay, great, it depends. So, Carlos. Yes. Morning, early. Night, late. I don't get it. Morning, okay. En la mañana. Okay. And at night is very late at night. La noche. No sé, la noche es muy larga o la mañana. No. Okay. I don't get it. Yanira. Sí, llegas muy tarde. Yanira. Llegas muy tarde a casa. Do you get home late? Yes. Oh, get home late. Okay, good. Ahora, les acabo de hacer un ejercicio de inglés, o sea, esto es puro inglés. Y les acabo de poner un ejercicio donde ustedes van a tener el challenge de comunicarse con un americano. All right? Y a eso se le llama communication. Si no hay communication, no va a haber ningún intercambio. Así que, nice try. Muy bien. Vaya, vamos a aclararlo todo. Y yo, ¿por qué no me gusta hacer el... Yo no sé si ustedes se han fijado, pero a mí no me gusta traducir todo lo que digo. ¿Ya se fijaron eso? ¿Y saben por qué no lo hago? Porque yo les estaría regalando toda la clase a ustedes si yo les traduzco. Y les estaría regalando todo a ustedes en la boquita. ¿Verdad? Es como cuando ustedes le dicen a su hijo, yo no sé cómo ustedes crían a sus hijos, ¿verdad? Pero su hijo le dice, mami, no puedo hacer esto. ¿Y qué es lo que hace el papá? Alcahueto, lo hace por el hijo. Cualquier parecido es pura coincidencia. Papá, no puedo hacer la tarea. ¿Y qué le dice el papá? Yo te la voy a hacer, hijo, venite, yo te la voy a hacer, ¿verdad? Y usted le quitó la oportunidad a su hijo que aprendiera a hacer la tarea. Lo mismo pasa cuando ustedes, cuando yo les traduzco, yo les quito la oportunidad que usted aprenda. Así que le voy a decir y le voy a pedir a todos, team. Este es un favor que le voy a pedir a todos. Si usted sabe la respuesta, porque usted le está quitando la oportunidad a su compañero que aprenda. ¿Does that make sense? ¿Tiene sentido para ustedes, team? Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Yeah. Si yo le traduzco a usted todo, usted pierde la oportunidad de que sus compañeros aprendan. Así que si usted sabe la respuesta en español, no la diga. Deje que su compañero se dé duro. Deje que su compañero se rebusque, porque cuando él esté solito hablando con un americano, nadie le va a soplar. ¿Sí entendemos esa parte, Tim? Yes. Sí, ¿verdad? I get it. Y entendemos que cuando estemos solitos, no, nadie nos va a estar soplando. Solo va a ser usted y su teléfono. ¿Qué quiere decir? Siri, ¿verdad? Siri, can you repeat again? Siri, ¿puede repetir? Google. Google, traducción, ¿verdad? Con su teléfono, ¿verdad? Todos. Pues usted y su teléfono. Miren, yo sé que les está costando, Tim. Yo sé que es un challenge, pero no nos vamos a aprender si no nos sentimos incómodos. Así que yo los amo con toda mi alma, pero los voy a presionar. Porque yo quiero que usted aprenda conmigo, ¿ok? Okay. Si están de acuerdo, muéstreme un dedito arriba. Si usted no le gusta, muéstreme un dedito abajo. ¿Verdad? Si usted no le gusta, muéstreme un dedito abajo. Si usted le gusta, muéstreme un dedito hacia arriba. ¿Verdad? Quiere decir, estoy de acuerdo, I like it. Regáñeme, corríjame, ¿verdad? Because I do it with care. Yo lo hago porque de verdad me interesa que usted aprenda. Así que vamos a iniciarlo una vez más. One more time. Dime, Sonia. ¿Me da permiso un ratito a retirarme? Yes, of course. Remember, if you can stay with the minutes, that would be great. Porque recordemos que los minutos van contando, ¿verdad? So, just be FYI. Thank you. Thank you so much, Sonia, for letting me know. Si es una emergencia, team, ¿verdad? Yo entiendo, ¿verdad? Y gracias por notificar a todos. Muy bien. Ahora ya hemos aprendido una oportunidad y hemos tenido un challenge. Yo a eso le llamo challenge. ¿Qué es un challenge? Un reto. Anoten ahí todos, por favor. Un challenge es un reto. How do I spell challenge? C-H-A, challenge. C-H-A-L-L-E-N-G-E, challenge. C-H-E-L-L-E-N-G-E, right? So, un challenge es un reto. Así que de ahora en adelante yo les voy a poner un montón de retos. ¿Por qué? Porque quiero que usted aprenda a desenvolverse solito en inglés. ¿Ok? Ok. Va, perfecto. Vamos a ver. ¿Qué significa late? ¿Alguien me puede decir qué significa late? Tarde. Tarde. Es tarde. Y late es lo opuesto de early. All right? Late es lo opuesto de early. ¿Ya? Así que, Yanira, you answer very well. All right, good job. Elsie, you answer very well. You did. That's great. Teacher. Awesome. Teacher. Yes. Say, Jesse, don't fly. What do you mean? Que no tiene luz y se desconecta. Okay. No electricity, right? No electricity. Thank you. No worries. ¿Qué quiere decir cuando se nos va la luz? ¿Quieren aprender cómo se dice cuando se nos va la luz? Hay dos formas, right? Yes, please. Hay dos formas. So, la primera es no electricity, right? No electricity. Y la segunda, se la voy a escribir porque es un poquito más challenging, es Power outage. All right, power outage. Así se dice en inglés, se me fue la luz. Power outage. Power outage. Digan conmigo, power. Power outage. Power outage. Power out. Power outage. There you go. Power outage. There you go. So power outage is no electricity. No electricity. All right. Perfect. Perfect. So good job, Elsie. You're trying. I like it. Well done. All right, great. So, muchas veces nosotros, y luego después de tener este ejercicio, ¿verdad que es bien difícil contestar si no sabemos cómo responder, verdad? Bien yuca es. Y ¿cuánto les pasó que ustedes entendían la pregunta, pero no sabían cómo contestar? ¿A alguien le pasó eso? Yo entiendo cuál es la pregunta, pero ¿cómo contesto, right? ¿Cómo contesto esta pregunta en inglés? Bueno, yo les voy a enseñar. Come with me. I'm going to show you how you are going to answer. All right? Así que anoten, por favor. Cada vez que usted escuche una pregunta con do, usted va a contestar con do, ¿ok? Si usted escucha que una pregunta le dicen do you, ¿verdad? Do you, do we, do they, nosotros siempre vamos a contestar siempre con yes, I do, no, I don't. Y ese es el truco, Tim. Quiero que todos vean el truco. El truco es, si empieza con do, respondo con do. Este es el truco. All right? Así que anoten, por favor, estos ejemplos, right? These are some examples. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. All right? Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? No, You don't? Yes, you do. Cada vez que usted escuche que una pregunta empieza con do, siempre vamos a contestar con do or don't. Okay. All right. Este es el truco principal, ¿verdad? De aquí no hay otro truco. El único truco que yo les puedo enseñar para esta estructura gramatical es, si ustedes escuchan un do, ustedes responden con do. All right. Good job. Yes, I do. No, I don't. Yes, you do. No, you don't. No, you don't. Yes, they do. No, yes, they don't. No, they don't. Yes, we do. Yes, we don't. No, we, yes, we don't. We do. All right. No, we don't. So, ese es el truco aquí. El truco es que si alguna vez usted escucha, ¿verdad? Que yo le pregunto, hey Marisol, by the way, Marisol, do you get up early in the morning, Marisol? Yes, I do. That's great. There you go. ¿Por qué? Porque ella está utilizando la forma adecuada para contestar una pregunta que inicia con do. Yo no sé quién les enseñó esto en la escuela, pero en la escuela no nos enseñan esto. Solo spoiler alert. En la escuela no. Dime, Yesenia. Yes. Excuse me, I stay here over there. No sé cómo se dice, pero ya regresé, es que el internet se me está cayendo. Qué bueno. ¿Alguien le puede decir a Yesenia cómo se dice cuando no tenemos electricidad? ¿Alguien le puede decir a Yesenia? No electricity. No electricity. Electricity. No electricity. There you go. There you go. Oh, power outage. Perfect. Power outage. There you go. That's good. That's good. Thank you so much for reporting. Thank you so much. No worries. Thank you so much, Jessie. Bueno, vamos a pausar ahorita, Tim. ¿Qué les parece si pausamos ahorita y vamos a tomar attendance, ok? Vamos a tomar attendance, vamos a ver quiénes están en la clase conmigo, ok? Porque créanlo ustedes o no, ya pasó una hora. Oh my God. Yo no puedo creerlo, pero ya pasó una hora. Imagínense, ya pasó una hora. Así que vamos a ver. Carlos Alberto Segura. Present. Perfect. Carolina Cardona. Present. Perfect. Dina Chinchilla. Present. Perfect. Edgar José Cruz. Your teacher. Perfect. Elsie Merino. Present. Perfect. Ever Ortiz. Present. Perfect. Yanira López. Present, teacher. Perfect. Marisol Menjívar. Present. Perfect. Adan Asensio. Present, Mr. Corporativo. Perfect. Federico Campos. Present. Perfect. Roberto Torres. Present. Perfect. Juan Alberto Rivas. Here. Perfect, perfect. Juan José Cerón. Present, teacher. Perfect. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Perfect. Magdalena Rivera. Present, teacher. Perfect. Raúl Ernesto Alvarado. Perfect. Javier León. Samu Tejada. Present, teacher. Perfect. Sonia. Present. Perfect. Sonia Gomez. Yesenia Escoto. Jessie. Present, teacher. Perfect. And Dominica. Present. Perfect. Awesome. All right. Let's do it. Okay. Muy bien. So, vamos a continuar con el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que vimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Ahora que ya saben cómo contestar correctamente, ya sabemos cómo contestar correctamente. Vamos a ver si ustedes pueden contestarme en inglés correctamente estas preguntas. Do you mind if we try? Practice? Yes? No? Do we practice? All right, let's practice. Let's do it. Ever Ortiz, I have a question for you. Ever, do you take the bus for work? No, I don't, teacher. There you go. Good job. Okay, great. So, Sonia, do you get up early in the mornings? Yes, I do. Perfect. There you go. Well done. Well done. Juan José Cerón, tell me, do you have lunch for work? Yes, I do. Perfect. Perfect. Federico, I have a question for you. Do you get home late? Yes, I do. Okay, perfect. Me too. I work from home. All right, great. So, teacher, yes, teacher, go ahead. Yes, go ahead. Question. Con esta última pregunta, en caso que no es muy regulable, si uno llega temprano o tarde, ¿no? Que de vez en cuando. En I love caso. This question. ¿Cómo decimos de vez en cuando? Anótenlo todos. Anótenlo sometimes. Todos. Sometimes. Sometimes. Yes. Sometimes. ¿Cómo lo contestaríamos? Yes, I do sometimes. Yes, I do sometimes. ¿Cómo? How do you spell sometimes? I'm going to spell it for you. S-O-M-T-I-M-E-S. Sometimes. I'm going to spell it one more time. S-O-M-E-T-I-M-E-S. Sometimes. Good job. Good question, Juan Jose. I love it. So I'm going to ask it one more time. Juan Jose, do you get home late from work? Yes, I do sometimes. Yes, I do sometimes. Sometimes. Así que practiquémoslo todos juntos. Nueva palabra que estamos practicando, todos en mute en este momento y lo vamos a repetir como 800,000 veces. So we're going to practice. Sometimes. Sometimes. No tengan miedo de abrir bien la boca, ¿verdad? Sometimes. No quiero que digan sometimes. Yo no soy su teacher si ustedes me dicen eso. Yo no soy su teacher. Yo no sé quién es, pero no soy yo. Sometimes. Sometimes. Teacher. Yes. Yesenia dice en el chat que aún se le sigue teniendo problemas con el internet. English, how would you say that? English. Yesenia has no electricity. Yesenia has no electricity. But thank you so much, Wendy. Vamos a practicar. Ahorita todos estamos practicando, right? ¿Cuál es la palabra que estamos practicando? Sometimes. 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 There you go. Good job, Yesenia. Good job, Carolina. Yes, good job. Sometimes. There you go. Good job, Ever. Good job. All right. ¿Cómo decimos la palabra que estamos practicando, team? Sometimes. 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 Okay, good. Sometimes. Okay, good. Sometimes. Yo les tengo otras preguntas. ¿Ya? Así que ahora, es más, vamos a practicar. Quiero, ¿qué les parece si hacemos una práctica? Cuando yo les diga full English, quiere decir que yo me voy a olvidar completamente del idioma español. Y esto lo vamos a empezar a partir de ahora. Miren la cara de Carolina. ¡Ay, no! Miren la cara de Marisol, ¿verdad? Marisol va a empezar a sudar en este momento y va a decir, teacher, no, por favor, ¿verdad? Estoy sudando, teacher. Así que, ¿qué les parece si hacemos una ronda de preguntas with no Spanish? Okay, okay, that's great. ¿Qué les parece eso? Miren a Sonia, Sonia no quiere. Miren la cara de Juan José, Juan José está como... All right, vamos a ver. Full Spanish, full English. Quien sepa la respuesta en español, usted se queda calladito. Porque este momento, estos minutos son full English. All right? Y esto lo vamos a practicar a partir de ahora. Entre más vayamos pasando la clase, estos momentos, estos minutos de full English van a ser más largos. ¿Les parece bien eso? ¿Qué les parece si empezamos con poquito y luego poco a poco vamos subiéndole de nivel hasta que nos sintamos bien cómodos hablando full English? ¿Les parece bien? Nos está temperando, vean. Pues sí, cabal. Esa es la palabra, temperando, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿verdad? Que yo andaba buscando. No sé si existe esa palabra. Sí, claro, sí existe en cocina la palabra. Cuando usted ya tiene algo hirviendo y quiere agregarle algo más, usted ocupa su agua natural al ambiente, al tiempo, y le pone del agua que ya tiene hirviendo o de la mezcla, y eso lo que ayuda es a temperar, a regular un poco la temperatura para que no se le arruine o se le arrebate. Pues yo no quiero que ustedes se me arruinen, entonces no vamos a hacerlo por mucho tiempo, ¿ok? No nos vaya a rebalsar, pues. Vamos a arrebatar. No quiero que se me rebalsen, por favor, espérenme, tenganme paciencia, yo les voy a enseñar, ¿ok? Vaya. Así que vamos a practicar este tiempo que va a ser full English, all right? So, no Spanish. Nadie tiene permitido en estos minutos hablar en español. Y usted va a poner en práctica todas las palabritas que hemos aprendido en entrenamiento. Si usted no entiende, me va a decir en inglés, no entiendo. Si usted me dice, can you spell it? Yo lo voy a repetir. Si usted me dice, repeat, please, yo lo voy a volver a repetir una vez más, ¿ok? Pero rebúsquese en inglés con lo que usted sabe. ¿Ok? Con lo que usted sabe. Yo no le pido que sea un alienígena, un robotito, ¿verdad? No, con lo que usted sabe, con lo poquito que sabe, rebúsquese. ¿Ok? ¿Trato hecho, Tim? Yes. ¿Trato hecho? Pinky promise, everybody. Pinky promise, ¿verdad? Yo me voy. Miren a Juan José. Juan José hasta se persina, ¿verdad? En nombre de Dios Todopoderoso. Muy bien. No Spanish. Okay. So, let's go. First round of questions. Carolina, I have a question for you. All right, okay. Carolina, question for you. Do you have breakfast in the morning? Do you have breakfast in the morning? Yes. Breakfast. Breakfast. Yes. Yes. Yes? Breakfast. Yes. Yes, you do, or yes? Yes. Yes. Yes, you do. You do. Or I do. Yes, I do. Yes, oh, I do. Okay, that's great. Awesome. Oh, okay, great. That's great. Awesome. I like it. Thank you so much. All right. Yesenia, question for you. I have a question for you, Yesenia. Okay. Do you drive to work? Yes, I do. I drive. Oh, really? Okay, yes. That's awesome. Great. That's great. Thank you. Thank you. Juan Jose, I have a question for you, Juan Jose. Tell me, when you go to work, do you walk to work? Do you walk to work? Yes, I do. Oh, you do? Oh, okay. So you don't drive. You don't drive. Yes. And okay, okay. Car? So in a car, do you drive a car? Yes. Oh, okay. Interesting, interesting. Thank you. Federico, I have a question. Do you have children? Do you have children? Federico? Perdón, perdón. Yes, I do, teacher. Oh, really? Great. Congratulations. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Great. Thank you. Awesome, awesome. Carlos Martinez, question. Do you drive a car for work? Yes, I do. You do? Okay, that's great. That's great. Question for you as well. Do you drive a motorcycle? No. No? No. Oh, car. Just a car. Okay. Just a okay. Car. Interesting. Thank you. Thank you. I have a question for you, Edgar. Question for you. In this case, do you get late from work every day? Yes, teacher, I do. You do? Really? Yes. Very late or early? Late. Very late? Okay, interesting. Juan Alberto, I have a question for you. Question for you. I have a question for you. My question is, Alberto, do you eat lunch at work? Yes, please repeat the question, teacher. Yes, awesome. Do you eat lunch at work? No. Sorry? Excuse me? No, I don't. Oh, okay. Okay, great. Do you eat lunch at home? No, I don't. Oh, you don't? Okay, perfect. Samu, I have a question for you. Anyway. Question for you, Samu. Tell me, Samu, tell me the truth, right? Only the truth. Only the truth. Do you get late to work? Yes, I do sometimes. Okay, me too. Me too. Okay, Yanira, question for you. Yanira, do you walk to work? Yes, I do. Oh, okay. Do you take the bus? Yes, I do. Okay. That's great. That's great. And full English is over. Uf, ahora pueden respirar. El full English is over. Ya, hoy sí, pueden respirar. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron en el full English time? Bien. Yo quiero saber cómo usted pregunta quién come en el trabajo. Yes. Y, ajá, pero yo quiero contestar que yo no almuerzo en mi trabajo porque yo salgo a mediodía. Entonces, no como en mi trabajo. Oh, really? Solo en la mañana como en el trabajo. Qué privilegio de trabajo tiene Carolina, ¿verdad? Ay, que yo quisiera salir. No mucho. No mucho. Bueno, usted tendría que decir, no, I don't. I eat at home. ¿Verdad? Yo como en casa. ¿Verdad? No. Repite. Yeah. No, I don't. I don't. Eat at home. I eat at home. Home. At home. There you go. At no, home. I don't. I eat at home. Right? Okay. Very good. Good job. Good job. Thank you. ¿Cómo se sintieron en esta Full English Time? ¿Qué les pareció este Full English Time? ¿Creen ustedes que lo podemos seguir practicando más? Yes, please. Yes. Yes. Sí, vea que es súper útil. Sure. Es súper útil. ¿Y saben por qué? Porque yo lo voy a presionar para que usted busque una forma de comunicarse en inglés. No quiero que usted tenga todo en la boca, vea. Ay, no, le voy a traducir al niño, vea. Le voy a hacer la tarea al niño. Le voy a resolver la actividad al niño. Es usted está haciendo a su hijo, a su hija inútil. Yo no lo quiero a usted inútil, ¿verdad? Como dijeron por ahí, lo vamos a temperar a todos, ¿ok? All right, great. Okay, good. So I have another example for you, and that's what we're gonna do. Ok, so imagínense que ustedes están viendo todas estas imágenes que están aquí. Y yo les voy a hacer preguntas a todos ustedes con estas imágenes que están aquí. Usted me tiene que contestar, yes I do, o no I don't. Ok. Ya, vamos a practicar una vez más. Ok. Iniciamos con esta pregunta que está aquí. Yeah, we're going to start with this one. So, Marisol, I have a question for you. Do you get up early in the mornings? Yes, I do. Perfect, perfect. Juan Jose, I have a question for you. Do you read? Do you read the newspaper? Yes, I do. Okay, very interesting. I don't. I have another question, Carolina. Carolina, the question is for you. Carolina, do you drink coffee? Yes, I do. Okay, that's good. Okay, great. Yanira, question. You get late to work? Repeat. Yes. Do you get late to work? Late. No, I don't. Oh, okay. That's good. Okay. ¿Qué significa do you get late to work? Si llegan tarde, ¿verdad? ¿Llegan tarde a su trabajo ustedes, Tim? No, I don't. Yes, yo si llego tarde a mi trabajo, me descuentan. Yes. Así que yo tengo que llegar temprano. Okay, good. Next question, Federico. Tell me. Federico, question. Do you get home late from work? No, I don't. No, you don't? Okay, that's good. Dominica, question. Question for you. Do you prepare your lunch for work? I don't. You don't? No. O sea que usted compra su comida ahí en el trabajo. Really? Oh my God, really? Dios, qué valor, Dominica, qué valor, ¿verdad? Yo llevaba mi comidita a mi trabajo. Ahora estoy trabajando desde casa, so I don't have to, but I used to do that. All right, Sonia, question for you. Sonia, do you eat breakfast at work? I cannot hear you, Sonia. I'm sorry. Yes, I do. Oh, that's great. Yes, that's good. That's good. Magdalena, ready? Magdalena, question for you. Do you study English Corporativo? Do you study Inglés Corporativo? Creo que está en mute porque no la escucho. I cannot hear you. Check the mic. Revisemos el mic, porfa. Teacher. Yes. Hay una palabrita es la que no entiendo. ¿Cuál? En inglés. Teacher, I don't understand, right? Teacher, I don't understand. Ajá. Study. Oh, study. Yes, study. Study. Yes, I do. Oh, there you go. Yes, yes. Good job. Good job. Yesenia, question for you. Do you study English? Do you study English? Yes, I do. Oh, okay, good. Carlos Martinez, question for you. Do you study French? I don't get it, French. Yes, do you study French? French? Parler français? Eso es lo único que yo sí me puedo de mi clase de francés, Tim. Qué bárbaro. All right. So, Carlos, do you speak French? Yes, I do. You do? Oh, my God. No, I don't, teacher. Oh, you don't. Las dos opciones voy a dar para que vea que hice la tarea. Oh my God. Okay. Okay. Oh my God. Okay. Let's go with Dina. Dina, question for you. Do you sleep late at night? No, I don't. No, you don't? Do you sleep early? Yes, I do. Sleep. Yes, I do. Okay. All right. Question for you, Ricardo. Ricardo, do you sleep early or late? I sleep late. You sleep late? Okay. Yes. Okay, I get it. I get it. And Juan Alberto, question for you. Do you cook your lunch for work? Cook. No, I don't. No, I don't cook. No? Okay, perfect. ¿Saben qué es cook? Cocinar. Cocinar. There you Cocina. Go. Cook. All right. Repitan conmigo. Cook. 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 All right. Great. All right. Great. Ahora viene la parte que a mí más me encanta. Ya aprendimos cómo contestar y cómo hacer preguntas de nuestra rutina. Y yo les estaba haciendo preguntas y ustedes me han estado respondiendo. Ahora es tiempo que ustedes hagan preguntas. ¿Ok? Y les voy a poner el ejemplo de cómo van a hacer estas preguntas, team. ¿Ok? Vamos a poner el ejemplo de cómo van a hacer estas preguntas. Las preguntas las vamos a hacer justo como está aquí. Miren. Así que les voy a poner el ejemplo. Si usted quiere tomar una fotografía, hágalo, ¿verdad? Les voy a dar 5 minutos para que usted me haga 5 preguntas para sus compañeros. Yo ya hablé demasiado, ya no quiero hablar. Ahora le toca a usted. All right, so vamos a hacer 5 preguntas, 5 questions para sus compañeros. All right. 5 questions for your classmates. Right, so everybody's working on your questions y quiero que ustedes hagan preguntas para sus compañeros, ¿verdad? Ustedes están diseñando preguntas para sus compañeros. Por cierto, me encanta verlos concentrados, pensando. Ahorita hay un humo en esta clase que ni se imagina. Teacher. Yep. All the question start with do? Yes. All the questions starts with do. All of them. Yes, Adan. Yes. Mute, por favor. Teacher, yep. Teacher, do you, ¿cómo la tengo? Do you work? What's your window? I'm sorry, could you repeat? Do you work? What's your window? Yes, I do. Yes, I do. Right. That's a good question. Yes. Buena pregunta. Ya tiene una, le hacen falta 5 más, ¿verdad? Porque estamos haciendo 5 preguntas para sus compañeros. Les voy a dar 1 minuto más, 1 more minute. Y cuando terminen, you can tell me I'm done, right? Teacher, I'm done. Teacher, I'm done. Perfect, thank you. Thank you. Estoy pensando, chicos, ¿qué tal si le ponemos al full English, le cambiamos de full English a happy hour? ¿Qué tal si en vez de decir full English le decimos guys, happy hour time? Yeah. I'm just thinking. happy hour. That would be great. Don, teacher. Perfect. Thank you, Jessie. Un minuto más, team, para todos y luego nos vamos a ir a los breakout rooms. Don, teacher. Perfect. Thank you. Okay, so para los que ya están terminando, ¿verdad? Hay unos de ustedes que ya van a ir terminando. Thank you. Perfect, thank you. Perfect, perfect. Algunos de ustedes ya van a estar terminando, así que les voy a pedir que a los que vayan terminando se van yendo a los breakout rooms, all right? So we're going to go to the breakout rooms. Yo los voy a ver ahí. 15 minutos, 15 minutes. Todo mundo en el breakout room. We're gonna go and practice English all the time. Para los que ya están terminando sus preguntas, nos vemos en el breakout room. Allá están sus compañeros. All right, so Adan Asensio, José Cerón, Federico, nos vemos en el breakout room, por favor, para que practiquemos. Magdalena, nos vemos en el breakout room. You can start, Dina, please. Do you get up early? ¿Quién era el dos? Ajá, ¿quién es el dos? No sé quién es el dos. Numeremos. Vale, yo soy el uno. Numeremos el primero. 1. 2, Robert, digamos. Carolina. Carolina. 3. Sonia, 4. 4. Y Juan José. 5. Ok. Hay 6. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? No. No. El teacher. Profesor. Ah, el teacher. Estoy observando, ¿verdad? Desde aquí los observo. Ajá. En silencio calladito. Dominica, do you get up early? Do you get up early? Yes, I do. Do you eat at work? Yes, I do. Do you cook dinner? No, I don't. Oh my God. It's like almost the same. Yes. Wake up is when we were sleeping, and get up is you may be on bed and be awake. Okay. Do you wake up early? No, I don't. Okay. And do you live alone? Do you live alone? Live alone. Do you live alone? Live alone. Live, si ya lo entendí. Alone, si tengo. Alone. Alone. Is far away? Is you only you or with other? Yes. Repeat the question. Okay. Do you live alone? Alone. No, I don't. Okay. Thank you. I said all my questions. Is my turn? Yes, your turn. Forever. Hi, hello. Hi, Ever. Do you work every day? No, I don't. Do you like baseball? Maybe. Carrot, potatoes. Yes. Repeat, please. With potatoes, carrots. Good. Okay. Good. Yes, I do. Okay. Do you drive a bicycle? No, I drive a car. No, I don't. I drive a car. Okay. Do you like studying English? Yes, I do. I like it. And finally, do you is color favorite? Red. My color favorite is red. Ay, perdón, ahí tenía dudas si estaba bien redactada la pregunta, teacher. Cuando nosotros preguntamos el color de alguien, ahí sería what. What is your favorite color? Pero ahí podemos cambiarla. Y como estamos hablando de rutina, ¿verdad? Cada vez que nosotros hablamos de rutinas, estamos hablando de cosas que hacemos, ¿verdad? Okay, so, that makes more sense, though. Maybe you can switch that question to another one. Cambiemos esa pregunta por otra, tal vez. Okay. Good. But I like it. Well done. Okay, thank you. Ever, do you like eat meat? Sometimes, not always. Yes, so you would say, yes, I do sometimes. Uh-huh. Yes, I do sometimes. Okay, there you go. That sounds better. Good job. Okay, I finish. Okay, Marisol. Do you drink coffee in the world? Yes, I do. Me too. I do too. I do love coffee. Bye. Do you play? Oh, nos vamos. Welcome, teacher. Welcome. Welcome, teacher. Oh, yes, I'm here and I want to listen to you in English, of course. I see you. We are finished. Oh, we just finished. Okay, great. All right. Yes. All right, great. Teacher. Yes, tell me. Do you drink a beer? Sometimes. Answer, teacher. Sometimes. Answer. Sometimes. Absolutely. No, I don't. Do you? No cheating. No cheating. Yes, I do. No cheating, teacher. I like the wine. Oh, me too. I love wine. Yes. Oh, 100%. But I do love beer. I'm sorry. I do like them. I do. It's good. It's good. Oh. But I do love coffee. I love coffee. Me too. I love coffee. And I do drink coffee a lot. Sometimes I drink 3 cups a day. Oh. Yes, so how often, teacher, drink coffee? I often drink coffee, yes, very often. Big or small cup? Big. Yes, I like it a lot. I do buy. No, I quick bread, sweet bread, actually. Sweet bread, no more. I actually don't like it. And a veces nosotros no le llamamos sweet bread, sino le llamamos pastries. Pastries. Pastry es el pan dulce, ¿verdad? Pastries. Pastries. Spelling, please. Teacher. Yes, I'm going to show it to you because I'm not sure about the spelling, but just give me 1 moment. Just give me 1 moment because I want to make sure that it's good. I honestly forget how to say that. Okay, it's P-A-S-T-R-I-E-S. Pastries. Pastries. Y pastries es pastelerías, ¿verdad? Pastelerías, ¿verdad? Pastries. Eso se le llama en inglés pan dulce, ¿verdad? Toda la variedad de pan dulces es pastries. Ok. Okay. Porque en inglés no existe el sweet bread. Eso es algo en español. Entonces eso lo adaptamos al español, ¿verdad? Teacher. Y si le por casualidad erróneamente decimos de esa manera como dice sweet bread, Estaría más para los gringos. Los gringos no lo van a entender. No lo van a entender. Te van a decir, ¿cómo que el bread, es sweet? Como no entiendo. Ellos no lo entienden. Hay que patentarlo entonces. Sí, hay que patentarlo. Hay que patentarlo. Lo vamos a patentar, sí. All right, so we're coming back. Hay que hacer un lenguaje colonial. Sí, no, yo creo que sí, lo tenemos que patentar. Pero qué bueno. ¿Cómo se sienten en la clase, Tim? Okay, quería preguntarles. How do you feel in the class? No, I'm fine. Very good. Happy feet. Cambiar a usted, de verdad. Usted tiene que seguir los siguientes módulos. Yo les aseguro que si ustedes están conmigo 6 meses, van a aprender bien. Pero yo no voy a agarrar el otro módulo. Ay, no, no puede ser, teacher. Fíjense que no lo voy a agarrar porque yo trabajo de 6 de la mañana a 11 de la noche. No. So, necesito descansar. Yeah, I feel like I need to. I understand you. Sí, necesito descansar. Y entonces ahorita estoy agarrando un mes y después descanso y luego agarro otro mes y descanso y luego agarro otro mes y descanso. Sí. Honestamente, I don't make a lot of money teaching. Yeah, I know that. To be honest with you, lo hago porque I like it. I know that. I do it because I like it. Porque trabajar con ustedes, por ejemplo, I love it. I mean, me la paso tan bien, me río, les enseño, comparto, ¿verdad? Eso a mí me gusta, pero I'm going to be honest, Yesenia, I need to sleep. I know that. I need to sleep. So, quizás lo voy a pedir tal vez en el otro módulo, no sé, en el otro mes. I will probably do it. Yeah, lo voy a hacer con usted. Y no sé, I'm going to be very honest with you. No piensen que todos los teachers son nomás iguales, right? So just FYI, not everybody is the same. So we're going to go, everybody, we're going to go to the room. Si gustan, se vienen conmigo al room. Okay. Thanks. Vámonos al main room. Okay. Thank you. I follow. Thank you, teacher. Thank you. Teacher, tiene el micrófono apagado. Oh my God, I'm speaking on mute all the time. I can't. I'm sorry. All right. Le voy a decir una expresión que es súper común. Vamos a aprender una expresión que es súper común en inglés. Y todos ustedes ya se la pueden. Pero quiero explicarles por qué es tan común. Tenemos dos expresiones. Una es la bichada, la expresión de bichos, de millennials. Y la otra es la expresión de adultos, right? Como nosotros, viejitos, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Entonces yo les voy a enseñar las dos porque you never know, cualquiera de las dos usted se puede poner un poquito uso, ¿verdad? Así que pilas todos. Cada vez que yo les digo, oh my God, es una expresión en inglés cultural, ¿verdad? Oh my God es una expresión en inglés cultural. ¿Qué les quiero decir con esto? Usted la usa si quiere o no quiere, right? Porque yo les digo que si ustedes empiecen me gustaría que ustedes entiendan que parte del idioma, ¿verdad? Parte de hablar un idioma es aprender las mañas del idioma. Así como cuando nosotros decimos en español, juela, ¿verdad? O puchica, ¿verdad? Cuando nosotros decimos en español, chica, este bayunco, ¿verdad? Este bien bayunco, ¿verdad? O sea, si usted le pregunta a un gringo que está aprendiendo español, ellos no van a saber qué es eso, ¿verdad? Ellos no nos entienden qué es eso. Por eso nosotros tenemos que aprender cómo ellos hablan, ¿right? Si ellos dicen, oh por Dios, nosotros casi que no lo decimos, pero nosotros decimos puya, ¿verdad? No sé si ustedes entienden la expresión puya, ¿verdad? Entonces ellos dicen, oh my God. y eso es completamente normal. Así lo dicen los bichos. Los bichos dicen, oh my gosh. Oh my God. Así dicen los bichos, la bichada, los millennials, ¿verdad? Los tiktokers. Ellos dicen, oh my gosh. Gosh. ¿Ok? ¿Cómo decían los adultos como nosotros, los viejitos como nosotros? Nosotros decimos, my goodness. My goodness. ¿Ok? Y es lo mismo, ¿verdad? En algún momento yo les diga a ustedes, yo casi siempre lo hago con mis customers, con mis jefes, ¿verdad? Con mis jefes no le voy a decir a mis jefes, oh my gosh, jefe, ¿verdad? No, vea, yo no le voy a decir eso a mis jefes les digo, oh my goodness, right? My goodness, ¿ok? ¿Estamos aprendiendo, team? Goodness. Vamos a practicarlo, todos en mute, todo en este momento en mute. Y vamos a practicar como que si somos periquitos, vea, todos en periquito mood, vea, en modo periquito, my goodness, oh my god. ¿Ya? Y oh my goodness, dígalo como oh usted es, su personalidad, póngale su sazón como usted es. Oh, no quiero que me ande imitando, a mí no me va a imitar, usted hágalo como usted habla normalmente, ¿verdad? Oh my god. Oh my si usted goodness. No es como yo, no lo haga como yo, hágalo como usted, vea. Así como usted es, con su personalidad. Oh my goodness. Oh my. Ahora, yo soy un expresivo a morir. Ustedes ya me conocen, ¿vea? Yo me gano el Oscar, ¿vea? Pero algunos de ustedes no son así, así que tranqui. Chill. There goes to... Dios. Thank you very much. Thank you to the academy. I want to thank my mom. I want to thank my mom. I want to thank the academy for such a great honor. El discurso de reconocimiento. I do Ingles Corporativo. Thank you, Ingles Corporativo. Thank you so much in módulo 1, ¿verdad? Ingles Corporativo. Thank you to my team. Estamos practicando, ¿verdad? My goodness. Oh my goodness. Oh my gosh, teacher. Oh my gosh. Yeah. Oh my God. Yo tenía unos alumnos que me decían, oh my gosh. Y yo, okay, good. Si así es como ellos lo dicen, that's fine. Yes, that's how they like to see it. Okay, great. Bueno, niños, oh my God, kids, vea. Dime, dime. How do you say trenza? Right. ¿Cómo? Trenza. Trenza. Me agarraste en curva. La trenza de Dominica. Trenza de cabello. Las trenzas del cabello. Ah, ok, vamos a ver. Me noqueaste porque lo olvidé. Ah, braid. Wow. Braid. Ah. The oh braid. My God, do you see the braids from Dominica? Yes, I love it. I love it. I love Thank your you. Braids, Dominica. I love it. Can you okay. Oh, my brother. Really, your brother made it for you? My brother. Okay, that's great. Well, it looks good on you. It really does. It really does. Well, team, una vez más. Ya es hora de irnos. ¿Qué pasa? It's time to go. Ya terminamos la clase, así que les voy a pedir a todos que, por favor, me digan presentes si ustedes están aquí conmigo para que podamos terminar la clase del día de ahora. ¿Qué tal estuvo la clase ahora? ¿Qué piensan de la clase de hoy? Excelente. Aprendimos muchas cosas buenas el día de ahora, Tim. Yes. Perfecto, perfecto. Recuerden que tenemos una tarea el día de ahora, all right? Sí que tenemos la tarea del día de ahora. Hoy es la tarea número 2. Recordemos que esa es la tarea número 2. Dime. I have a question. ¿Y el viernes nos van a dar clase por la profesión del jueves o vamos a tener siempre jueves en la noche? Vamos a tener la clase el día de mañana, se suspende. No hay clase mañana. Hasta el día viernes sí tenemos clase, el día viernes tenemos clases sin ningún problema, así que, y el día de ahora, si Ever se queda conmigo, le voy a pedir a Ever que se quede con los 10 minutos de English Reinforcement, ¿ok, Ever? Si tú puedes, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a ver, vamos a pasar lista. Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect. Carolina Eleonor. Present. Dina Chinchilla. Present. Edgar Cruz. Present. Also, Elsie Merino. Present. Ever Ortiz. Present. Gertrudis Yanira. Present, teacher. Marisol Menjívar. Present. Adan Asensio. Federico Campos. Present. Roberto Torres. Present. Juan Alberto Rivas. Oh my God, I'm mixing the names. Present. Perfect. Juan José Cerón. Present, teacher. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Raúl Ernesto Alvarado. Javier León. Samuel Tejada. I'm here, teacher. Sonia Elizabeth. Present, teacher. Yesenia Escoto. Present, teacher. And Dominica. Present, teacher. Perfect. All right. Thank you, team. You are amazing. And I'll see you tomorrow. Bye-bye. Ah, no, mañana no. Happy Father's Day. Nos vemos el viernes. Bye. Thank you, team. Hasta el viernes. Bye-bye. Bye. Bye. Bye, team. Nos vemos hasta el viernes. Disfruten la cena que les voy a invitar a los papás mañana. Bye. Thank you. Bye-bye. Yes. No me mencionó hoy de último. Magdalena, I'm sorry. Yeah, I didn't. I'm so sorry. Ya te tengo aquí. Muchas gracias, Magdalena, por recordarme. I'm sorry. Thank you so much. Bye-bye. Good night. Thank you. I'm sorry. Okay, great. That's great. Bueno, ¿qué tal, Ever? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien, gracias, teacher. Y qué bueno, gracias por conectarse. Bueno, Ever, la razón por la que le pedimos siempre que se queden 10 minutitos es para que usted me exprese si tiene alguna pregunta, alguna duda, si necesita un poquito de refuerzo en algún tema que hemos visto en la clase anterior o cómo se siente en la clase. That's pretty much what we're looking to ask. Por el momento me he sentido bien en la clase, siento... a veces en las respuestas un poquito me cuesta, pero tengo un inconveniente, teacher, por las cuestiones de las tareas. Yo no las puedo ver. Ok. No sé si está conectado desde su teléfono o está conectado desde una computadora. A ver. No, estoy conectado de mi teléfono. Entonces el problema es que no sé cómo ver las tareas. Yo no he entregado ninguna tarea. Ok. ¿Qué le parece si le ayudo ahorita? ¿Verdad? Vamos a ver si lo podemos hacer juntos. Sí, por favor. Si usted ya descargó la aplicación de Inglés Corporativo. No sé si lo ha hecho, Ever. Creo que no, fíjese que quizás ese es el problema. Yo creo que ese es el problema, pero no se preocupe. puede ser posible, Ever, que usted me regale o me escriba en WhatsApp aparte para mandarle unos links. Ok, pero tengo que salirme de ahorita de aquí, desconectarme y luego... Si usted me permite, solo dígame cuál es su número de teléfono para escribirle. 7589. Ah, permítame, 7589. 89. 5402. 5402. Vaya, vamos a ver. Ya lo tengo aquí. Ok, perfecto. Vaya, yo le voy a mandar estos links ahorita. Deme un minuto. ¿Esos links son de cada tarea que usted ha dejado? Este link es el link de la plataforma. Y lo que le voy a pedir es que le dé clic a ese link que le voy a dar ahorita. Ajá. Con esta información. Solo deme un minuto. Y ese link le va a llevar a la plataforma para que en la plataforma usted pueda tener acceso. No sé si usted recibió un mensaje por ahí o no sé si recibió un correo donde le decíamos acerca de la plataforma. Permítame un momento. Bien. Aquí está. Vaya. Justo ahorita le estoy mandando el link de la plataforma. Este link lo que le va a pedir es su correo electrónico y la activación de la plataforma. La activación de la plataforma tiene unos pasos que ya se lo voy a poner aquí en pantalla para que lo podamos ver juntos. Deme un minuto, por favor. Solo lo estoy cargando. Vale. No sé si puede escuchar, ¿verdad que no se escucha, verdad? Ever, no se video escucha. Es un video, cabal, es un video. El video no se escucha. No lo Pero escucho lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. Ah, va, perfecto. Pues sí, entonces sí, eso sí lo tengo. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? No lo he podido hacer eso, o sea, eso no lo he hecho, la verdad no lo he hecho eso. No se preocupe, ahorita le voy a poner el video para que veamos qué es lo que vamos a hacer y activemos la plataforma. Lo que pasa es que fíjese que la plataforma solo se activa por medio de su correo electrónico. Entonces, veamos el video y luego si tiene alguna preguntita con el video, lo vamos a hacer porque fíjese que la plataforma funciona con su correo y la contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5. Así de sencillo. Esa es la contraseña. Sí, es que he intentado meterme a la plataforma, he intentado haciendo esto y no me ha dado resultado. Ese es el problema. Sí, incluso para conectarme a las clases me estaba costando bastante. Por eso al principio yo me conectaba bien tarde, porque desde temprano me ponía como unos 10 minutos antes. Híjole, pero sí me costaba. Okay. No sé qué problema. No sé si es el teléfono o qué. Es muy probable que pueda ser su teléfono. Otra cosa que usted puede buscar es, dependiendo del qué tipo de teléfono tenga, ¿verdad? Si usted se va a Google Play, puede descargar Inglés Corporativo, así se llama la plataforma, y usted ingresa con su correo electrónico y con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, y usted va a tener el curso de la plataforma en línea y puede hacer las tareas desde su app. ¿Ya intentó eso? No, entonces 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 es su contraseña y el correo que nos dio a usted. Recuerde que cuando nosotros le pedimos sus datos, Recursos Humanos nos mandó un correo. ¿Cuál correo tiene usted registrado? Ever Giovanni Ortiz 20@gmail.com. No sé si se le aparece. Sí, ese me aparece a mí, cabal. Ese es el que me aparece a mí. Ya lo voy a corroborar. Deme un minuto, por favor. Es que cuando ingreso, es que yo creo que la equivocación que tengo es que cuando ingreso la cosa me pide la contraseña. Y no sé si es la contraseña personal mía o la contraseña de ustedes. Esta 1, 2, 3, 4, 5. Es 1, 2, 3, 4, 5. Sí, esa es. Sí, esa es. Yo lo he intentado y no me da nada. O sea, porque para bajar el Zoom me costó también. Sí, ¿verdad? Vaya, déjeme verificar. Sí, cabal, ese que me acaba de dar a mí es el correo que tenemos registrado y con ese tenemos registrado en la plataforma también. Solamente dígame algo. Todas las letras están en minúscula. Todas las letras están en minúscula, sí. Todas están en minúscula. Sí. Ajá, ok. Todas están en minúsculas. Intentemos estos pasos, Ever, y si no funciona, le voy a volver a insistir a los de administración para que ellos nos puedan volver a dar un apoyo ahí con él. Déjeme, teacher, lo voy a hacer, voy a tratar de hacerlo ahora o mañana. Entonces, el viernes, si no me funciona, yo le aviso, y si ya tengo yo hasta las 3, voy a comenzar a mandárselas también, oiga. Perfecto, me parece súper bien. Muchísimas gracias, Ever. Me disculpo el caso, porque no es que no haya querido hacer tareas, sino que en realidad no he podido. O sea, me está costando esta cosa. Es primera vez que yo ahorita... It's okay. Pero... It's okay. Thank you for trying. No worries. Thank you so much for trying. Y qué bueno que usted me lo diga, ¿verdad? Yo lo voy a seguir reportando para que se pongan en contacto con usted y le manden por ahí un poquito de más ayuda, ¿ok? Así que muchas gracias, Ever. Ok, muchas gracias a usted. Disfrute el día de mañana. Mañana tenemos libre. O sea, nos vemos el viernes. Bye, bye. Ok, muchas gracias. Bye, teacher. Thank you. Bye, bye.